Habrán empezado a verlos quizás, y de otra forma se estarán enterando en este momento, hay pañuelos naranjas, que no tienen que ver directamente con esta discusión, aunque indirectamente sí. Tiene que ver con una idea que está empezando a circular, no solamente a través de la web, sino también a través de explicaciones de gente como esta. Hola, soy Cintia Freya, referente de la provincia de Jujuy. Hola, soy Natalia de Santa Fe. Soy Neo de La Pampa. Mi nombre es Belén, de Misiones. Mi nombre es Juan Ignacio, soy de la ciudad de Rosario. Soy Franco, de Mendoza. En Jujuy queremos la derogación del inciso C del artículo 146 del Código Civil Comercial de la República, que da personería jurídica a la Iglesia, al Estado, a los municipios y a la provincia. La derogación de los 5 decretos firmados durante la última dictadura militar que otorgan asignaciones monetarias a obispos, arzobispos y seminaristas. Estamos en contra de que el Estado siga financiando anualmente a la Iglesia con más de 130 millones de pesos. Pensamos que es indispensable que la Iglesia deje de intrometerse en las decisiones políticas. Creemos que la Iglesia sea parte de la educación sexual integral, que deje educarnos y educar en materia de educación sexual y reproductiva a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Para decir fuerte y claro, Iglesia y Estado, asunto separado. Estado y Iglesia, asunto separado. Iglesia y Estado, asunto separado. Iglesia y Estado, asuntos separados. Iglesia, Estado, asuntos separados. Bueno, videos como este son impulsados por personas como las que están aquí al lado mío. Gracias por estar con nosotros. Ahí ven ustedes a Enzo González y Nacha López Osorno, que se sumaron y están impulsando también, son una cara visible de esta idea del pañuelo naranja que recién vimos en el video, ¿no? A grandes rasgos habla de Iglesia y Estado, asuntos separados. Vino de la mano del proyecto de legalización del aborto y de la oposición de la Iglesia, calculo, ¿no? Viene por ahí la cuestión. Sí, sí, creemos que al ver los debates que se fueron dando tanto en diputados, fue necesario hacer esta campaña porque mismo en los debates se vio cómo la Iglesia estaba tiñendo directamente las opiniones de muchos diputados y de mucha gente que fue a debatir. Y creemos que esto es una cuestión que tiene que estar claramente separada, las creencias personales, religiosas y cultos de cada persona y las creencias, lo que tiene que representar cada diputado hacia el pueblo. No podemos mezclar. Tienen que representar los intereses de las personas, no de la Iglesia. Déjame aclarar también que no estamos en contra de ningún culto, de ninguna religión. No vamos en contra de la religión. Sí que cuando estamos hablando de políticas de Estado, la religión no intervenga en los pensamientos ni en las decisiones que toman, por ejemplo, algunos diputados, como lo vimos en el debate del aborto. Hace poco Marcos Peña fue al Congreso y ahí anunciaba que el costo anual del 2018 que tiene para el Estado pagarle los sueldos a los obispos nada más es de 130 millones por año, que para un Estado no es mucho, pero por el otro lado está el debate, bueno, ¿por qué hay que pagarlo? Todas las religiones, de todas maneras, reciben ciertos beneficios como no pagar impuestos, no solamente la católica, claro. Todos los que estén inscriptos en el registro de los cultos, no pagan impuesto al cheque, hay como todas organizaciones sin fin de lucro, al igual que muchas universidades y demás, tienen beneficios impositivos. Pero, por ejemplo, un obispo diocesano cobra 46.800 pesos al mes, un obispo auxiliar 40.950, un obispo emérito 40.950. Esto sin contar después las ayudas que reciben, las donaciones o los viajes financiados. Ahora, ¿qué es lo que proponen ustedes? Porque por un lado tenés la pata económica y por otro lado también tienen lo que dicen ustedes de esta cierta influencia social, política, que también es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires por ahí estamos un poco exentos, pero que en el resto del país es mucho más fuerte. Se siente más, claro. Sí, sobre todo en educación. Una educación laica también es fundamental. Nosotros, digamos, como decías vos, tenemos dos patas, o tres o cuatro, digamos, se va extendiendo cada vez más conforme avanza la campaña. Tenemos una pata económica, que si bien son más de 130 millones de pesos en los obispos, también hay que contar a Cáritas, hay que contar la refacción de los templos, como es la cuestión de la refacción de la Catedral de Luján, por ejemplo. Eso también lo financia el Estado, más la exención de impuestos, más un montón otras de categorías de la parte económica. Después también una parte educativa, con la cuestión de la Ley de Educación Sexual Integral. ¿Cómo hacemos para que se aplique sin restricciones por parte de la Iglesia?
Después una parte cultural. Nosotros cuando empezamos a hacer la campaña nos planteamos, bueno, está bien, no va a ser lo mismo hacer la campaña en Buenos Aires o en Capital que hacerla en Salta, por ejemplo. Claro. En cuanto más al norte nos vamos, más la iglesia está más metida. Yo tuve la suerte de haber visto el norte y notaba que en cada plaza había una iglesia. Entonces, eso también influye en esta cuestión. Entonces, tenemos una pata económica, una pata cultural, una pata educativa y una pata social, ¿no? Claro, bueno, pero ahí veo, hay una cosa que es más fácil de... no sé si combatir o al menos delimitar, que es la parte de la financiación de la iglesia. Después la otra parte, la de la influencia de la iglesia sobre la gente, y esa es más difícil. Fíjate, tenemos unos números respecto a la parte del financiamiento de la iglesia por parte del Estado Nacional. Todo arranca con nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que dicen las leyes? El artículo 2, ¿sí? En la primera página de la Constitución dice: el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. En la modificación del 94 de la Constitución se sacó la parte de que tiene que ser el presidente católico también, ¿no? Eso ya no es necesario, pero sí sostiene. Y acá vamos al decreto que recién contaba Jason, que dice ley, pero bueno, como era la época de la dictadura, al decreto se le decía ley. El 15 de marzo del 79 salió este decreto que dice: los obispos del culto católico apostólico romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia. Hoy un juez en primera instancia gana más o menos 180.000 pesos, bruto, hay que restarle después algunos descuentos, no pagan impuestos a las ganancias, etcétera, pero sí, da la cifra que contaba Jason, que puede dar entre 60.000, 80.000 pesos los obispos, ¿no? Pero también tenemos otros datos que tienen que ver con algunos sacerdotes que también reciben un sueldo del Estado. No son todos. No todos los sacerdotes de todas las parroquias. Fíjense, el informe de Marcos Peña nos da el número exacto. Para este año, el presupuesto nacional le da a la Iglesia Católica 176.552.969 pesos. ¿Cuánta gente recibe un sueldo del Estado Nacional? 140 arzobispos y obispos, 640 sacerdotes de zonas desprotegidas, son más de los de la frontera o algunos que están metidos en villas, y 1.200 seminaristas. Y además, como recién contaba Enzo, no, dentro de este número está el tema de los subsidios a escuelas y otros gastos, ¿no? Como recién decía, de refacción de una catedral, etcétera. Por eso digo, esta es la parte por ahí más clara que por ustedes pueden luchar, ¿no? Que decir, bueno, no queremos que se destine dinero del Estado, de nuestros impuestos, a la Iglesia Católica. Pero la otra parte es más difícil, la de decir que la Iglesia no se meta en los temas sociales. Porque la Iglesia, decir, es que hacemos eso. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, sí. Claro. A ver, a lo que apuntamos en la parte cultural o social es a ir al artículo 2 de la Constitución. Es decir, ¿qué significa que el Estado, digamos, mantiene el culto católico? Uh-huh. Es decir, nosotros somos un Estado laico hoy en día, sí, eso es verdad. Pero el hecho que el Estado tenga la obligación en su segundo artículo de mantener el culto católico, con eso apuntamos a la parte social. Es decir, ¿qué significa de que el Estado, es decir, los impuestos de la sociedad, vayan a que se mantenga un solo culto? Si vos por ahí sos o ateo o de otra religión, pero tenés que igualmente mantener un culto que no es el tuyo. Entonces, con eso apuntamos, digamos, en este sector. También creemos que en este contexto social de crisis económica evidente que estamos teniendo, estos números son bastante desmedidos como para poder sostenerlos y mantenerlos, más allá de que cada persona pueda decir: yo de mis impuestos no quiero, ¿sí?, que se me quite para mantener o subsidiar a la iglesia. Eso ya es una cuestión personal, pero en un contexto general, creemos que en estos tiempos y con la economía como está del país, es un número muy grande, pero también a la vez nosotros como campaña nos preguntamos, en el hipotético caso de que el Estado deje de financiar a la Iglesia, ese dinero, ¿en qué lo reinvertiría? Quisiéramos hacer un seguimiento de ese dinero, porque tampoco lo que queremos nosotros es militar el ajuste. Digamos, recorte. Mm. Está bien, nos parece bien y nos parece una causa noble y justa que el Estado deje de subsidiar, ¿sí?, a este único culto, pero también nos preguntamos, ¿no?, ese dinero, ¿qué hacemos? ¿Puede ir a educación? ¿Puede ir a salud? Está claro que la parte económica es, entre comillas, la más fácil o la más viable de resolver. Sí, la más visible, claro. Exacto. Ahora, ¿cómo hacemos para que no...? O sea, y la Iglesia siempre va a perseguir sus intereses, digo, el credo que sea, porque vas a otros países donde otra religión predomina y también lucha por sus intereses. Ahora, ¿cómo hacemos para, del otro lado, los legisladores decir, bueno, te agradezco por tu opinión, pero no influye tanto? Digo, ahí hay un cambio que va más allá, es un cambio cultural, digo, más allá de que cambie la Constitución o no. Sí, pero es necesario.
Claro, pues, eso sí, a ver, nosotros la cuestión del cambio cultural se logra con algunas leyes que, si bien por ahí se están aplicando o no, depende también de la Iglesia Católica cómo se aplica, como decía anteriormente, la Ley de Educación Sexual Integral, en su momento la Ley de Sarmiento de la Educación Laica, cómo la Iglesia se entrometió en eso. Nosotros no queremos que la Iglesia pare a hacer la cuestión social, la caridad social, eso nos parece perfecto, pero eso estaría el Estado también hacerlo, es decir, que la Iglesia lo haga, pero con sus propios fondos. Nosotros no queremos parar ni el trabajo de la Iglesia Católica, ni de ningún otro tipo de culto. Lo que apuntamos es, bueno, queremos una sociedad equitativa, no queremos una sociedad de ateos o ateas. Creemos que hace un buen aporte a la sociedad, pero también creemos que no debería estar ni subsidiada, ni las políticas, ¿sí?, de Estado, ni las leyes, ni nada, teñidas o manchadas bajo creencias religiosas. Y la gente que opina como ustedes, que ahora está viendo la tele, dice, me gusta el concepto, quiero un pañuelo naranja. ¿Dónde lo consigue? ¿Cómo hacen? Déjame aclarar, porque se estuvo viendo muchísimo en diferentes marchas, manifestaciones en la calle, el pañuelo naranja colgado de la mochila puesto. Nosotros como campaña hemos decidido no vender pañuelos hasta después del 8 de agosto. Ajá. Y no tener actividades de ningún tipo. Porque la idea sí es venderlos como para sustentar la campaña, todo cuesta plata, ¿no? Difundir. Tanto es más, sin embargo, muchos se preguntaron por los pañuelos cuando aparecieron ahí en el programa Andy Kuznetsov, ¿no? Sí. ¿Ustedes tuvieron que ver con eso? No. Mira, nos sorprendió gratamente encontrar muchos famosos actrices, como también ha pasado la campaña del aborto, ¿no? Que tuvo muchísima adhesión cultural, digamos, de gente de la cultura. Y te interrumpí, vos estabas contando que la idea es venderlos eventualmente para solventarse, pero después del 8 de agosto. Sí, imitando la campaña del aborto, siempre aconsejamos que si uno quiere apoyar una causa, ¿sí?, y militarla y mostrar los colores que lo representan, siempre compremos trabajo a talleristas de la campaña, porque esa es la forma que tiene la campaña de financiarse. Claro, hay muchos vendedores ambulantes que ya la venden. Sí, bueno, pero no podemos tampoco ir contra ellos, es un trabajo, es una forma que tienen de ingreso, no vamos a criticarlos tampoco. ¿Les ha pasado? Porque, por ejemplo, en el caso de la cuestión del aborto, no todos, porque hay una corriente, ¿no? Pero no todos los que dicen ser católicos, que van a misa, o están los católicos que no van a misa, pero bueno, sí tienen sus creencias y que igualmente apoyan este proyecto de ley, por ejemplo, ¿no? Digamos, quizás no son tantos, pero los hay. ¿Hay entre el movimiento que es incipiente de ustedes gente que tenga su creencia católica y que igual diga, sí, pero está bien la idea de que no... Sí. ¿Se entiende lo que sí, digo? Sí, o sea, hay sí, cruces sí. transversales, porque no todo es blanco o negro. Sí, 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 hemos tenido debates hermosos, gente que del mismo grupo y de diferentes provincias que dicen, sí, yo practico la religión, igualmente creo que no deberían pasar ciertos privilegios que tiene mi religión sobre otras o sobre el Estado. Y tú, y estás de toda la gente que está comprometida, incluso si apuntamos a la cuestión del catolicismo, que son católicos o católicas y que hoy en día son catequistas y uh-huh. promueven la fe, etcétera, pero entienden que hay una cosa es la fe y otra cosa es los privilegios que tu fe no debe tener, digamos. ¿Y reciben algún contacto por parte de políticos o un partido? No. Nuestro grupo de Facebook surgió de forma espontánea, autoconvocada. Nos empezamos a agrupar, digamos, empezamos a replantearnos, sobre todo viendo los debates, ¿no?, que se dieron en torno al aborto, cómo estaba la religión muy metida en las decisiones políticas y dijimos, esto es importante, esto está mal, y nos empezamos a agrupar en Facebook y hoy por hoy tenemos una página que tiene más de casi 40.000 de personas. Claro. Sí. De todo el país. Espontáneamente, autoconvocadas, apartidarias. Esto empezó igualmente con Tati. Con Dan, sí. Empezó en el interior, en realidad. 40.000 personas, dicen, que se sumaron. Sí, pues hasta hace una o dos semanas eran, me acuerdo, 12.000, 14.000, sí, sí, sí. ¿no? De un mes a otro fue un bastante próximo. También lo que hizo la actriz, el programa ayudó también a que se impulse más la campaña y que la página también crezca, digamos. Es interesante, para cerrar ya, lo que sucede con la financiación en algunos países, como en Alemania, como en Italia, por ejemplo, donde las personas eligen si donar o no y a qué religión querés donar. Porque vos por ahí que sos musulmán y querés donar para tu religión y donás ahí. E incluso en Alemania, por ejemplo, podés optar qué porcentaje querés donar o no. Pasa lo mismo en Dinamarca, por ejemplo, donde si vos ponés que profesás la religión, te descuentan el impuesto y va para ahí, pero podés poner que no. Claro. Eso sería genial, que cada uno pudiera donar, digamos, una parte de su economía al culto que elija y prefiera. Lo que no sucede, que acá sucede todo lo contrario. Por ejemplo, muchos no sabíamos que al bautizarnos de pequeños, cuando
quizás ni siquiera tenemos ninguna idea de la religión y que quizás más adelante tampoco la sigamos practicando. ¿Sí? Es una creencia cultural que hay en este país. Y lo que no sabemos es que al momento de ser bautizados, después la iglesia cobra de por vida por vos. Sí, o al menos es un número que suma como para cuando la iglesia tiene que decir tenemos a tantos católicos en el país. Claro, por eso también pedimos apostasía colectiva de quienes quieran renunciar a la iglesia porque a la iglesia le pagan mensualmente por cada persona bautizada o que esté dentro de los registros de la iglesia. Sin querer, sin quererlo, quizás quienes, por ejemplo, a mí me bautizaron de pequeña y hoy por hoy no practico ninguna, ninguna religión, estamos engordando y engrosando un número a la iglesia que también eso le representa un beneficio económico. Entiendo. Así gracias, que por Nacha, eso pedimos apostasía colectiva. Y gracias a Enzo.